Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un vídeo más para dar algunas nociones de acuarela. En este caso traemos estas cuchillas que seguramente todos tenéis por casa. ¿Para qué vamos a usar estas cuchillas en acuarela? Pues concretamente para hacer algunas ramitas en el caso del paisaje, que seguramente nos vendrá muy bien para sacar blancos en algunas zonas. Yo aquí ya en esta acuarela, como veis, he raspado con el cúter y he sacado algunos blancos aquí abajo. Simplemente tenemos que hacer lo siguiente: con el cúter pasarlo bien de arriba abajo, de abajo arriba, y como veis se nos hacen estas raspaduras que le quedan fenomenal a la acuarela. Aquí concretamente también podemos sacar algunos blancos. Esta otra acuarela que podemos hacer en esta zona que está muy oscura, podemos levantar una ramita que otra, por supuesto apretando lo suficiente. Como veis, ahí tenemos levantado, o en este caso también se ha levantado la pulpa, y ahí tenemos este efecto. O aquí quizás, en esta zona de esta otra acuarela, pues igual me interesa sacar un poquito de blancos aquí, que sí que puedo conseguir, como veis, ahí lo he conseguido, que como veis es fácil hacerlo. Al principio da un poquito de miedo, pero una vez que ya dominamos o que hemos practicado, nos puede funcionar bien. Así podemos pues prescindir de el blanco de China, que muchas veces se usa para este tipo de cosas, o la témpera. No soy muy partidario de ese tipo de efecto, me gusta más esto. Lo que sí os tengo que advertir es que tiene que estar el papel muy, muy seco. La acuarela tiene que estar ya muy, muy seca. Por lo tanto, tener eso en cuenta, porque si no el efecto no funciona. Pues si es la primera vez que ves este canal y el vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte. Si te gustó y ya perteneces a este canal como suscriptor, dale a me gusta, dale a like y compártelo. Y nada más, hasta el próximo vídeo.